7:45, momento de recibir a nuestro invitado en el día de hoy, porque vamos a hablar de karate, algo yo les estuve contando en el programa de hoy y en ediciones anteriores también. Y un poco sobre toda la actividad que se está desarrollando en este departamento sobre esta disciplina como lo es el karate. Jorge Rueda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Laura, y a toda la audiencia. ¿Todo bien? Todo bien, todo lindo. ¿Mucho trabajo? Mucho trabajo, con actividad de karate, así que no paramos. Buenísimo. Sí, ¿no? Tenemos varios eventos en el año y trabajando para que los chicos puedan cumplir con todas las participaciones. Y los objetivos que seguramente desde la Academia y más están programando. Muchísimo. Justamente por eso venía. Tenemos un encuentro la próxima semana de karate con las escuelas municipales de karate. Sí. ¿No? Nos visita la escuela municipal de karate de Maipú, gente de Capital, y la escuela que tenemos acá en San Rafael. Uh-huh. Junto a los alumnos de la academia de rama caída y los chicos de ciudad. Vamos a organizar el evento. Sí, eso es lo que he ido contando yo en programas anteriores y precisamente minutos atrás lo estaba dando a conocer. Le recordaba a la gente para que, bueno, también se anime a presenciar y acompañe este tipo de actividad. Es el primer encuentro, como lo dice el título, de karate. Sí, el primero en San Rafael. Uh-huh. Ya el año pasado se hizo a nivel provincial. Y logramos, bueno, el objetivo era juntar a un montón de chicos que no están haciendo la actividad. Y bueno, con esto mostrar las clases, ¿no? Que lo que se está dando actualmente en la parte deportiva también del karate. Y bueno, invitar a todos los chicos de la comunidad que se animen a participar del encuentro. Y bueno, el que quiera continuar, tenemos la escuela municipal en el CIU. Uh-huh. Así que para que continúe ahí. Bien, ¿y aproximadamente cuántas personas van a recibir en este encuentro? Y más o menos entre 80 personas, es más o menos el número que hemos contado. Es un encuentro pequeño, uh-huh, porque es muy local, ¿no? La idea es probar este año cómo sale, bueno, el año que viene hacerlo ya más masivo. Hay muchos profesores con muchas intenciones de venir, ¿no? Pero bueno, el objetivo era hacer algo pequeño para poder juntar alimentos no perecederos, ¿no? Para entregarlo colegio los colegios, sí, de campo. Uh-huh. O Cotolengo. Entonces, bueno, empezar eso de esa forma. Comenzarían de esta forma y, bueno, según el resultado que quede este encuentro, van a seguir trabajando para que exista un segundo encuentro, un tercero y así, claro, sucesivamente. Claro, la idea es hacerlo todos los años, ¿no? Poder participar. La idea es mostrar un poco todas las actividades que nosotros tenemos y, bueno, los entrenamientos, ¿no? Uh-huh. No es solamente la parte tradicional del karate, la parte deportiva, ¿no? También es reunir chicos y que pasen un momento agradable, ¿no? Y, bueno, es una forma de mostrarlo gratuita, lo que es el karate. Bien, perfecto. Me mencionaste, bueno, de escuelas municipales, de la escuela municipal de San Rafael, también vienen de la escuela municipal de Maipú. Bien. De karate. ¿Cuántos vienen de Maipú? Creo que son alrededor de 20 chicos. Un buen número, 30. Te digo. Sí. Sí, de Capital también, 20 chicos. No, por eso digo, es algo pequeño que queremos hacer y empezaron a sumarse gente, profesores, y bueno, vamos a ver cuánto realmente, el número real va a ser el día del evento. Exactamente. ¿Por qué surge realizar este primer encuentro? Y la idea es, bueno, mostrar a la comunidad el deporte, el karate como deporte, algo muy nuevo. Sí. Entonces, este tipo, bueno, no solamente el encuentro estamos realizando para darlo a conocer, sino también estamos visitando las escuelas, los colegios primarios, secundarios, para que los chicos en la hora de educación física hagan una clase, ¿no? En la parte deportiva, ¿no? Uh-huh. Cómo se entrena un atleta, que están los chicos, bueno, nuestros alumnos de alta competencia, compitiendo en eventos nacionales, en los Juegos de Vita, provincial, etcétera, ¿no? Bien. Entonces le mostramos un poquito lo distinto que es de lo que se daba antes, ¿no? Por ahí uno diferencia, ¿no? El karate tradicional, el karate deportivo son diferentes, bueno, es prácticamente la forma de enseñarlo también, ¿no?
Así que la idea es incluir a los chicos en esta escuela municipal para que prueben y se sumen. Perfecto. ¿Y cómo es la respuesta que están obteniendo desde las escuelas primarias y secundarias con la presencia de ustedes invitando, incentivando que, bueno, practiquen el karate, que lo conozcan? Muy positiva. Bueno, están yendo chicos de los colegios que hemos estado visitando. Hemos empezado hace poquito en la escuela Sáez y la escuela Garbín. Bien. Así que los chicos han sumado los turnos. Hay dos turnos de niños y adolescentes, de 6 a 7 y de 7 a 8. Qué complicada la sociedad mientras te escucho hablar, porque hay que acercarse, mostrarles lo que significa, ¿verdad? Porque por ahí están los espacios físicos con los que cuenta esta escuela municipal de karate y tal vez no se acerca la cantidad necesaria de personas a practicarlo, a conocerlo, de verdad. Claro, por suerte tenemos el lugar muy cerca. Un lugar céntrico, bueno, no céntrico, perdón, estamos en el CIU, sí, ¿no? Un lugar accesible para llegar, y la gente de la UTN, bueno, ha colaborado, ¿no?, con cedernos el espacio, sí, y la verdad que es muy lindo, ¿no? Bien, ¿no? ¿Y responden ahí, van? Sí. ¿Qué número de...? Actualmente hay alrededor de 20, 23, 25 chicos yendo, desde que empezamos con la escuela municipal. Bien. Así que ha sido una respuesta positiva. Jorge, ¿y alguno que comenzó y que se dio cuenta que no le gustaba o que rechazó lo que probó? ¿Existió esa posibilidad, sí, o no? Sí. Se han ido un recambio de chicos que van. Por ahí no es que no le haya gustado, también va en la distancia, porque son chicos. Yo tenía al principio empezaron un chico Cuadro Venegas. Uh-huh. Mirá, venían de tan lejos para hacer la clase de karate municipal, sí, ¿no? Entonces, bueno, esos chicos por la distancia dejaron, ¿no? Mira vos. Pero bueno, la idea es que se sumen todos los que puedan asistir, ¿no? Sean de distrito o de ciudad, pero está la propuesta ahí en el sitio. Bien, gratis. Gratis. Bien, entonces en el espacio físico que les ofrece el CIU, el Centro Integrador Universitario. Exactamente, frente a la UTN. Exactamente, General Paz y Urquiza, para que se ubiquen mejor. ¿En qué otro espacio físico cuentan con esta actividad como es el karate aquí en San Rafael? Y aquí en San Rafael tenemos mi academia en la calle 3 de Febrero y Coronel Suárez, sí, donde realizamos la actividad, donde también van muchos chicos. Tenemos de toda la edad, a partir de 5 años en adelante. Uh-huh. Adultos también, adolescentes. Pero eso ya es privado, ¿verdad? Ese es privado, bien, exactamente. Luego en Rama Caída, en bien, el submunicipal. Y creo que nada más, en esos tres lugares. En esos tres lugares. Prácticamente, sí, bien, sí, sí. Vale aclararlo siempre porque por ahí la gente no lo sabe. Y es importante que sepan dónde pueden practicar karate. Bueno, entonces, volviendo a este primer encuentro de karate municipal. Karate deportivo, ténganlo en cuenta esto. El 23 de junio a las 10 de la mañana en el Centro Integrador Universitario. Exactamente, vamos a estar ahí. Vamos a ser alrededor de 4 profesores que vamos a estar a cargo de las clases, pues todos simultáneos. ¿Son todos de San Rafael los profes? Son 2 de San Rafael y 2 de Mendoza. Bien, 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 vale aclararlo también. ¿Hasta qué hora se extiende esta actividad? Y yo creería que hasta las 2 de la tarde vamos a estar ahí. Bastante tiempo, ¿eh? Sí. La verdad que hay muchísima actividad para realizar con los chicos. Acuérdate, son muchos, sí, y los 4 profesores van a trabajar con todos los chicos. Uh-huh. También se va a mostrar lo que es la competencia, ¿no? Para que los chicos que no conocen cómo es un torneo, bueno, también aprendan un poquito practicando. Así que van a tener entrenamientos de selección, bueno, de clase, bien, todo un poco. ¿Ellos sí, los que vayan a participar de este encuentro, pagan alguna inscripción? No. Es gratuito, nosotros lo que pedimos es un alimento no perecedero, bien, para poder donarlo, y bueno, la idea es que disfruten, ¿no?, la actividad del domingo. Están abiertas las puertas al público que quiera asistir, sí, también. Sí, sí. También, que quiere ir a ver, que quiere llevar el alimento para ayudarnos, sí. Bien, buenísimo. Bueno, todo encaminado entonces. Todo encaminado. Bien, ¿y no se suspende por mal tiempo? No, para nada. No, porque la idea es techado, un espacio exactamente, físico donde exactamente están todos resguardados. Exactamente, sí. Bien. ¿Qué más agregamos? Bueno, nos queda todavía julio competencia, en agosto tenemos los Juegos de Vita. Este año San Rafael presenta alrededor de casi el equipo completo, 9 atletas. Bien. Así que estamos. ¿Cuándo son los contentos? Juegos de Vita? Karate entra el 8 de
agosto. Bien. Ni mucho ni poco. Estamos ahí, a un mes. Y se están preparando a full. Sí, los chicos están preparándose, entrenándose. Tienen ahora el 23, no, perdón, en julio vienen a testearlos a los chicos del ENAR. Bien. Por el tema, bueno, del relevamiento 2004, 2005, 2006. Son chicos que entran en categorías olímpicas para el Dakar 2022. Sí. Entonces le van a hacer una prueba física, ¿no? Para que ellos ya ir caminando y viendo qué chicos tienen la posibilidad de ir. Bien, y bueno, ¿qué chicos estás preparando vos? Yo tengo más o menos 11 chicos para presentar, así que para el mes de julio vamos a estar ahí. ¿En diferentes categorías? Sí. ¿Por ejemplo? Y tenemos menos de 52 kilos masculino, menos de 54 femenino, menos de 45 femenino también, más de 54 femenino, menos de 55 y menos de 57 también. Y los chicos que hacen kata que no van con peso. Bien, ¿y cómo es el testeo del ENAR? Pueden hacerle la parte física, ¿no? Lo que es, por ejemplo, sprint o piques de 30 metros, ver la elongación que tienen los chicos, la parte nutricional, la altura, el peso, la parte técnica de karate, hay diferentes pruebas que le hacen ellos. Mira vos, bien, bien. Y vos tenés 11 chicos para presentar, me dijiste. Bueno, ellos vienen y deciden cuáles son los que van a participar, entonces. No, es un testeo para ver más o menos cómo está el grupo de gente que hay acá en Mendoza, de karate. Ah, bien. ¿No? Es por zona, más o menos, ¿no? Seguramente entran dentro del test la gente de La Rioja, gente de San Luis, de Mendoza, más o menos por zona, no por provincia. Y normalmente, en Mendoza, ¿cuántos participan? Cuando digo Mendoza, estoy hablando de... Sí, no te sabría general, decir... Pero son muchos. Son muchos, quizá debe haber unos 60 chicos. Pasa que son categorías muy, muy puntuales, ¿no? Uno cuando tiene en el dojo, por ejemplo, el primer año que empezamos los Juegos Vita tenía solamente un alumno con la categoría. Luego empezaron a sumarse. Por ahí tenés muy variada la edad. Tenés quizá uno de 15 y los demás son todos de 13, ¿no? Entonces no es fácil dar en la talla. Así que, pero este año, bueno, hay bastante concurrencia, así que este año presentamos 11 chicos para el testeo. Muy bien. ¿Algo más, Jorge? No, nada más. Así que las nuevas novedades ya para el mes que viene. Muy bien, muy bien. De a poquito vamos conociendo cómo se trabaja con esta disciplina, como lo es el karate, en el departamento de San Rafael. Lo más próximo es este encuentro, el primero que se realiza en San Rafael. Bueno, va a depender mucho de cómo sea el resultado, que calculando ya y conociendo el número de participantes que brindaste recién, 80 aproximadamente, creo que es positivo para hacer el primer encuentro que se va a organizar con escuelas municipales. Y bueno, están todos invitados. 23 de junio a las 10 de la mañana en el Centro Integrador Universitario. Jorge, te agradezco muchísimo por la visita. Muchas gracias a vos y bueno, a la gente que oye la radio. Así que un saludo grande para todos. Desde ahora y hasta las 20, Dial Deportivo con Laura Holguín. Una raza original y única en repuestos para todo tipo de vehículos. MC Repuestos. Electricidad, encendido, todo en GNC, lubricantes, filtros, juntas. MC Repuestos, precios sin competencia. Estamos también sábados todo el día. MC Repuestos, Carlos Washington Lencinas, 61. Teléfono 428459. Vení a jugar al hockey gratis. Sí, los dos primeros meses gratis. Desde los 4 años, sin límite de edad. Cancha de césped sintético. Club.